Hola a todos. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento por formar parte de este plantel de estupendos ponentes que vamos a participar, aunque en este caso sea de forma telemática u online, en el 11º Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, organizado por la Contraloría General de la República. Vaya, por tanto, por delante mi agradecimiento de estar hoy aquí con todos ustedes. Y el tema que se me ha pedido que hable sobre el mismo y que después abriremos un turno de debate es sobre las experiencias internacionales vinculadas a la regulación del actuar ético, ¿no? Y especialmente con la referencia a la contratación pública. Y efectivamente es un tema de gran interés y de gran actualidad a nivel mundial. Yo creo que es independiente del país en el que nos encontremos. En todo caso, siempre vamos a tener una gran cantidad de actuar que se lleva a cabo a través del actuar público que se lleva a cabo a través de la contratación. Y por eso resulta esencial. De hecho, específicamente en la Unión Europea, desde hace ya bastantes años, se habla de un cambio de paradigma que nos orienta hacia la compra pública denominada estratégica. Que esto, explicado de una forma sencilla, sería que evitamos el pensar simplemente en la adquisición de bienes, de productos, de servicios que sean necesarios para llevar a cabo las políticas públicas y pasamos a un punto adicional, como si dijéramos un plus, una adición, que sería que a la vez que estoy adquiriendo esos productos, bienes o servicios imprescindibles para prestar los servicios públicos a los ciudadanos, en el mismo momento yo además voy a buscar tener un impacto, un resultado que ayude a mejorar otras políticas públicas. Por ejemplo, en el ámbito de lo social, en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito de la innovación, en el ámbito de las pymes. Entonces, hay muchos ámbitos distintos, iba a decir dispares, pero más que dispares son distintos, que efectivamente nos van a ayudar a tener esos efectos adicionales. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues porque esa compra pública estratégica se vincula con la importancia ya directamente económica de la actividad llevada a cabo por la contratación pública, no solamente en mi país, en España, sino a nivel de toda la Unión Europea. El porcentaje de Producto Interior Bruto que se dedica a estas labores de contratación pública, es difícil estimarlo con seguridad, pero según distintos análisis puede ir desde un 14% hasta casi un 30%, de lo cual ya se muestra, con este dato ya se muestra directamente esa importancia. Y por eso es esencial, resulta esencial, que siempre que estemos llevando a cabo este actuar, estas actividades de contratación pública, realmente lo hagamos desde un punto de vista ético, que es evitar la corrupción, pero sobre todo, como vamos a ver a continuación, buscar esa integridad en el actuar público. Entonces decimos que es imprescindible que la contratación pública sea estratégica y sea responsable, porque de esa manera vamos a afectar en positivo a distintos ámbitos. Concretando en la experiencia específica de España, resulta de gran interés mencionar el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público Español. Esta es una ley del año 2017, por lo tanto es relativamente reciente, y uno de los elementos que ha incluido ha sido este, el poder o el buscar el potenciar a través de la contratación pública distintos principios. Así se dice específicamente que la ley, esta ley, tiene como objeto el regular la contratación del sector público. ¿Para qué? Para garantizar que toda esta contratación pública que tiene como finalidad última el desempeñar mejor los servicios públicos, las necesidades de los ciudadanos, se ajuste a distintos principios. Entre ellos, la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y la transparencia de los procedimientos, la no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Y además tiene también como objetivo asegurar, en conexión con el objetivo de la estabilidad presupuestaria y el control del gasto, el principio de integridad y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos que se destinan a la realización de obras, adquisición de bienes, contratación de servicios mediante la exigencia de una definición previa de cuál es la necesidad a satisfacer, la salvaguardia de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Si se dan cuenta, ya simplemente de este
primer artículo y además apartado 1 de la ley estatal española, el artículo 1.1, ya tenemos bastantes elementos que nos permiten orientar, tener una mentalidad amplia de qué debe ser o cuál es el objetivo de la compra pública ética y estratégica, ¿no? Porque aquí estamos diciendo siempre primero, ¿no?, que nosotros tenemos que garantizar una serie de principios. Y ahí es cierto que la Unión Europea ejerce mucha presión o fomenta de una forma decidida el lograr elementos como la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y la transparencia y la no discriminación basada en la igualdad de trato de los licitadores. Todo esto es esencial y une con lo que nos toca tratar hoy en esta sesión, porque estamos buscando precisamente la garantía del buen actuar en la contratación pública. Efectivamente, va a ser esencial que yo pueda permitir ese acceso libre a las licitaciones, que no va a ser en todas de la misma manera, ya que, por ejemplo, en los procedimientos de adjudicación, dependiendo de una serie de características, podré recurrir al procedimiento de adjudicación abierto, en el cual hago un llamamiento generalizado a cualquier licitador, a cualquier operador económico que tenga el interés de participar en esa licitación en el futuro, pero también puede haber otro tipo de circunstancias que estén precisamente fomentando o que estén garantizando el decir, bueno, yo no tengo que hacer un llamamiento generalizado, sino que lo que voy a hacer es avisar a determinadas personas, a determinadas empresas, a determinados colectivos, puesto que son ellos los únicos que me van a poder garantizar el buen desarrollo de la prestación. Este sería el caso, por ejemplo, de las licitaciones sin publicidad por razón de la especialidad. Es que yo necesito que me haga un cuadro un artista y no es lo mismo un artista que otro, ¿no? Entonces, en estos casos, ya directamente la ley permite el limitar la libertad de acceso a las licitaciones. Incluso la publicidad, porque estamos diciendo que en estos casos hay una especialidad o, por ejemplo, yo lo que busco es una patente que es la única que me va a resolver la necesidad de interés general que yo tengo en ese momento o la necesidad que mi administración está tratando de satisfacer. Por lo tanto, en esos casos sí que es cierto que vamos a limitar, pero de forma legal, ya prevista directamente en la normativa, esa libertad de acceso a las licitaciones, esa publicidad y esa transparencia. Pero si no concurren estas circunstancias específicas, sí tendré que cumplir esos principios, esas exigencias de publicidad, de transparencia y de libertad de acceso, que se van a concretar en función del momento en distintos elementos. Por ejemplo, en España o en la Unión Europea, en función del umbral económico de los contratos, la publicidad se tendrá que hacer a nivel simplemente estatal o ya directamente acudir a una publicidad que se haga a nivel de la Unión Europea. En ese caso, por ejemplo, no me va a bastar con poder publicar esas licitaciones en la plataforma de contratos del sector público estatal o autonómica, depende de los casos, sino que también lo tendré que hacer a nivel Unión Europea. Entonces tendré que ir al TEF, ¿no?, que es donde se publican los contratos, de tal manera que esos contratos de una importancia económica significativa directamente sean accesibles para todos los posibles licitadores, operadores económicos que estén interesados en concurrir a esa licitación. Por tanto, ya vemos que aquí tenemos una serie de elementos. Otro principio que hemos mencionado ya en este artículo 1.1 será la no discriminación y la igualdad de trato entre los licitadores. Esta se va a garantizar, además de con esos principios ya mencionados de publicidad y de transparencia y libertad de acceso a las licitaciones, ¿cómo se va a garantizar? Por ejemplo, en la publicación de los pliegos, de los documentos del contrato, donde yo ya establezca desde un primer momento cuáles van a ser los criterios que yo voy a utilizar para adjudicar mis contratos o para seleccionar al contratista. Y es importantísimo que estos criterios estén detallados. Es decir, yo no me va a permitir la normativa y este actuar ético de la contratación pública decir simplemente, por ejemplo, con carácter general, que yo voy a valorar la calidad de la contratación. No, yo tendré que especificar qué considero que es calidad y con qué puntuación voy a corresponder esa calidad que exijo al contratista. Y, por ejemplo, si yo voy a plasmar la calidad en unos años que me mantenga un determinado mantenimiento, una condición de calidad de vida, ¿no?, de mantenimiento de ese producto,
Entonces tendré que decir pues cuántos años y cuántos puntos adjudico, en el caso de que sea un criterio de adjudicación, a ese elemento específico. Como esto va a estar en un pliego, todos los posibles interesados, licitadores, operadores económicos, tendrán esa información desde un primer momento y podrán analizarla y saber si ellos van a cumplir o no con esos requisitos y por lo tanto podrán tener una intuición de cuál va a ser la puntuación que obtengan o, en el caso de que no sea un criterio de adjudicación, sino un criterio de selección, cuáles van a ser los criterios y si tienen posibilidad de ser seleccionados para llevar a cabo ese contrato. Posteriormente diremos algo más sobre estos criterios de adjudicación y cuáles son los elementos que se pueden valorar en los mismos. Pero decíamos, todo esto, el legislador español y por tanto en esta experiencia internacional que estamos analizando, tiene en cuenta que son principios a tener en cuenta, pero que el presupuesto siempre es limitado. Y hay que tener en consideración, siempre que hablamos de contratación pública, el objetivo de la estabilidad presupuestaria y el control del gasto. Junto a esto, en este seguimos, simplemente en el artículo 1.1 de la ley, se habla específicamente del principio de integridad. Este principio de integridad es clave, es la primera vez que se establece de forma expresa en la ley de contratos del sector público español. Y es importante detenernos un momento en él, porque la integridad no es simplemente no caer en la corrupción, sino que es ese actuar ético que estamos buscando con carácter generalizado. Y este actuar ético se puede plasmar en distintos elementos. Por un lado, evidentemente, yo tendré que cumplir los principios que acabamos de mencionar, que vienen de las directivas de la Unión Europea en materia de contratación pública, pero no solamente se quedan allí, sino que trascienden ya en nuestra legislación, en nuestro actuar y en los pronunciamientos jurisprudenciales que hemos ido teniendo en torno a en esta materia. Aquí lo que busca el principio de integridad es ese dar un paso más allá. Por ejemplo, plasmado en cuando yo estoy estableciendo cuáles son las necesidades que voy a satisfacer. Dense cuenta que si estamos hablando de integridad y por lo tanto de actuar ético, el primer elemento va a ser ese. Va a ser el poder elegir de manera adecuada cuál va a ser la necesidad que yo atienda. Y esta necesidad que yo atienda puede ser cualquiera. Y me detengo en esto porque dense cuenta, si ahora mismo les preguntara cuáles son las necesidades que hay en su organización, en su administración, ya sea a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, la lista sería prácticamente interminable. Por eso es muy importante el saber cómo se está eligiendo unos y no otros, ¿no? O por qué priorizo unas necesidades y no otras, porque los presupuestos son limitados, el personal humano es limitado también y hay que saber elegir. Aquí, por lo tanto, es muy importante la planificación. Y uno con otro de los criterios, de las regulaciones que existen en la legislación estatal y que puede servir como criterio positivo. Que aquí es que en los casos en los que yo no tenga muy claro cuáles son las necesidades a satisfacer o cómo plasmar esas condiciones, la ley de contratos del sector público, transponiendo lo que se dice en las directivas de la Unión Europea, ha recogido lo que se llaman las consultas preliminares del mercado, específicamente en el artículo 115 de la ley. Bien, estas consultas preliminares del mercado, de manera muy simplificada, me van a permitir tener una doble función. Por un lado, a la administración pública, al órgano de contratación, le va a permitir conocer, preguntar al mercado y conocer de primera mano cuál es el estado de la técnica, el estado del arte, qué condiciones puede solicitar, si la calidad que está pensando es adecuada o no, si el precio que tiene en mente es adecuado o no, si los criterios, por ejemplo, de mantenimiento, de calidad, de utilización de materiales reciclados, de fomento de la contratación de personas en paro, distintos elementos que está pensando en poner y que considera que son adecuados, realmente lo son o no lo son. Porque hay que darse cuenta siempre que cuando nosotros estamos hablando de contratación pública, necesitamos que converjan dos realidades distintas. La realidad del comprador público, pero también la realidad del vendedor público. Y aquí yo suelo decir, ¿no?, que esto es una situación de una win-win situation. O sea, nosotros necesitamos realmente tener una alianza con luz y taquígrafos, es decir, con esa publicidad, con esa transparencia, con esa serie de requisitos que yo quiero garantizar, de tal manera que si el empresario le interesa mi contrato, él va a tener un éxito si yo tengo un éxito también. Su éxito es mi éxito, porque si yo necesito
licitar, por ejemplo, un contrato de mantenimiento de parques y jardines y estoy buscando establecer una serie de condiciones que me permitan utilizar mejor los recursos disponibles, porque los recursos son limitados, y, por ejemplo, para ello busco que haya un sistema de sensores o un control con drones de tal manera que yo pueda llevar a las plantillas a los sitios donde sea más necesario en esos momentos, o controlar el riego, controlar la poda, ¿no? Distintos elementos que son esenciales. Si a la empresa le va bien, a mí me va a ir bien, porque eso significará que efectivamente voy a tener un buen, correcto mantenimiento de parques y jardines y toda la ciudadanía en general se va a beneficiar de de esa correcta ejecución del contrato. Bien, por lo tanto decía, consultas preliminares del mercado que me van a permitir ya desde un primer momento delimitar cuál es la necesidad y ver qué va a pasar con ella. Yo voy a obtener esa información, pero les decía, había una segunda finalidad de estas consultas preliminares del mercado. Y esa segunda finalidad es precisamente dar información al mercado para que vaya trabajando en la solución que yo luego le voy a pedir. De tal manera que si ya van, esto es como en los partidos, ¿no? Si ya van calentando los jugadores, cuando les toque salir a jugar, ya están preparados y el rendimiento que tendrán será mejor. E insisto, su mejor rendimiento va a ser un mejor resultado para mí, con lo cual un elemento muy positivo. Todo esto en relación a fomentar, a buscar ese principio de integridad, ese principio de buen gobierno y utilizando esas herramientas específicas que me permite la ley para poder definir bien la necesidad de satisfacer y, por lo tanto, tener una mejor prestación de los servicios públicos. Es lo que estamos buscando. Además, aquí, si utilizo este tipo de herramientas, también voy a conseguir garantizar que la selección de la oferta sea realmente la económicamente más ventajosa. Que eso hay que tener mucho cuidado porque no significa que sea la más barata, simplemente, sino la que tenga una mejor relación calidad-precio. Yo voy a tener allí esa combinación de todos los elementos. Además de estos aspectos que ya hemos mencionado, considero que también es muy relevante para la compra pública ética el saber, o la compra pública responsable, el saber qué elementos son los que yo quiero incluir. Y aquí, por ejemplo, la legislación estatal española nos permite incorporar de manera transversal y preceptiva criterios sociales, medioambientales, siempre que estén vinculados al objeto del contrato. Una vinculación que es amplia, que nos permite relacionarla con todo el ciclo de vida del producto. Otros elementos importantes, no me va a dar tiempo de detenerme en la determinación de los criterios de adjudicación, artículo 145 específicamente de la ley, ni las condiciones especiales de ejecución 202, pero antes de terminar, sí me interesa mencionar otras dos posibles herramientas, ¿no? que tiene la legislación española y que pienso que son muy interesantes. Una es el recurso especial en materia de contratación. Tenemos unos tribunales especiales con una formación específica en materia de contratación pública que van a permitir desde un primer momento analizar los posibles problemas que haya en una licitación, de tal manera que sí, se va a paralizar ese contrato, pero por poco tiempo en comparación con lo que supondría un recurso en la vía contencioso administrativa ordinaria. Por lo tanto, vamos a garantizar que efectivamente ese contrato se ha hecho de una forma adecuada, ética, y si no ha sido así, que se pueda cambiar desde un primer momento, y ahí tenemos una serie de personas legitimadas para interponer esos recursos especiales, tal y como se regula en el artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público, y tenemos ese control previo ya directamente. Otro elemento muy importante será el control de la ejecución. Si estamos hablando de compra pública ética y de que tenemos que conseguir, ¿no? esos resultados adicionales en integridad, en transparencia, en publicidad, en conseguir esos elementos estratégicos, va a ser esencial que durante la ejecución del contrato, y esto también se prevé en la legislación estatal española, tengamos ese control de qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, para eso, bueno, tendré que ver cómo voy a hacer el seguimiento, podré interponer penalidades, que va a implicar, por ejemplo, que el licitador cobre menos si está actuando mal, e incluso podría llegar a la resolución de los contratos. Si yo veo que se está incumpliendo las características que yo necesito, que yo he pedido y que yo he valorado. Y por último, en los pocos segundos que me quedan, quiero hacer referencia también a la profesionalización. Desde la Unión Europea, no solamente Unión Europea, sino también la OCDE,
se está haciendo un gran hincapié en la necesidad de profesionalizar la contratación pública. Y si somos buenos profesionales, sabemos qué hacemos y por qué lo hacemos, será muchísimo más fácil que actuemos también de forma ética y, por lo tanto, que consigamos ese beneficio que buscamos en nuestro actuar. Y esto es todo por mi parte. Quedo abierta a las preguntas que tenga nadie en formularme. Muchísimas gracias.